cortaste el pelo. Bien, prolijé, de pronto. Sí, sí, hijo, sí. Gracias, con un gusto de verte. Gracias. Gracias por venir. No, vos que sos medio pilar, te vendría mucho. ¿Cómo le va? ¿Me puedo saludar? ¿Puedo dar un beso? Sí. Gracias por recibirnos. Gracias por apoyarlo. Escuché. Muchísimas gracias. Mucha muñeca, porque dada la aspereza del otro lado, yo soy más grande. Eso es verdad. Si recién por mí, yo lo hago por ti. Gracias. 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 Bienvenidos a nuestro canal. En un giro fascinante e inesperado en la geopolítica y diplomacia internacional, el presidente Javier Milei ha emprendido un viaje histórico que lo llevó al corazón del Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco. Esta reunión, que duró más de una hora, marcó un momento significativo en la relación entre Milei y el pontífice, quienes han tenido una historia tumultuosa de enfrentamientos verbales que hicieron correr ríos de tinta en los diarios de todo el mundo. El encuentro comenzó con un efusivo abrazo mutuo, marcando un alejamiento de los intercambios acalorados que caracterizaron las interacciones de ambos mandatarios durante la campaña presidencial del 2023. La visita del presidente argentino al Vaticano es parte de una gira internacional más amplia que incluía visitas a Israel e Italia. No se puede pasar por alto el simbolismo e importancia de esta reunión, considerando las críticas pasadas que intercambiaron ambos jefes de Estado. Entre algunos de los intercambios verbales más fuertes, podemos encontrar las declaraciones del Papa cuando llamó a Milei como Adolfito. O también cuando Milei llamó al Papa como el representante del maligno en la tierra. Díganme si esto no es interesante y si no estamos presenciando en directo el renacer de la era política de los Borgia y los Medici. Chau Netflix. La política argentina supera cualquier otra ficción, para drama nuestro y disfrute de los que ven estas escenas desde afuera. El cálido encuentro que se desarrolló en el Vaticano trascendió las disputas pasadas de campaña, ya que ambos individuos se abrazaron de forma cálida y expresaron sus disculpas por lo ocurrido en campaña. Este gesto de reconciliación es indicativo de un tema más amplio, el poder y la importancia del perdón mutuo. El perdón nos permite sanar y poder progresar en la vida. La visita del presidente al Vaticano tuvo como objetivo fomentar una relación renovada entre el líder político y el líder espiritual. En el espíritu de la reconciliación, Milei presentó al Papa Francisco regalos simbólicos, incluyendo un documento histórico de Alberdi y Delicias que representan la cultura argentina. Estos obsequios no solo sirven como gestos diplomáticos, sino que también resaltan la herencia y los valores compartidos entre los dos líderes. Lo que hace aún más intrigante este encuentro es el contexto de la gira internacional de Milei. Su visita al Vaticano sigue a la canonización de Mamá Antula, la primera santa argentina, proporcionando un telón de fondo conmovedor para discusiones sobre la fe, los valores y el papel de la Iglesia en la formación de la identidad nacional. Más allá del Vaticano, el viaje de Milei tiene implicaciones más amplias para las relaciones diplomáticas de Argentina. El compromiso del presidente de fortalecer lazos con la Iglesia y participar en un diálogo abierto con líderes internacionales demuestra un enfoque matizado de los asuntos exteriores. La disculpa extendida al Papa Francisco no es simplemente una reconciliación personal, sino un movimiento estratégico hacia la unidad y la colaboración a escala global. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, queda claro que el perdón y la comprensión pueden allanar el camino para alianzas más sólidas, tanto a nivel nacional como internacional. La humildad del presidente al reconocer errores pasados y buscar la reconciliación establece un poderoso ejemplo para la nación. Envía un mensaje de unidad y cooperación, enfatizando que a pesar de las diferencias ideológicas, una visión compartida para el mejoramiento de Argentina tiene prioridad. El fuerte encuentro entre el presidente Javier Milei y el Papa Francisco en los sagrados pasillos del Vaticano es un testimonio del poder transformador del perdón y la fuerza de la diplomacia. Mientras Argentina navega por desafíos complejos, la gira internacional del presidente destaca la importancia del diálogo abierto, la comprensión y la colaboración en el escenario mundial. Este encuentro histórico bien podría ser el catalizador de un nuevo capítulo en la política argentina, caracterizado por la unidad, la reconciliación y alianzas globales fortalecidas. ¿Qué te pareció el encuentro entre Javier Milei y el Papa Francisco? ¿Crees que este gesto de perdón mutuo y unidad puede inspirar a las demás personas a perdonarse y así poder seguir adelante? Los leo en la caja de comentarios. Los invitamos a unirse a nuestros grupos de Telegram y de WhatsApp,
y a suscribirse a este canal para construir una comunidad que genere conciencia y debate respetuoso entre todos sus integrantes. Dejaremos los links más abajo en la descripción del video. Si te gustó el video y el canal, por favor déjanos un me gusta y un comentario. Desde ya, muchas gracias. Me insisten todos desde Roma que están impresionados por la sintonía entre Francisco y Milei. Mira vos. Atención con eso, impresionados por la sintonía entre el Papa Francisco y Milei. Pensar que otros creían que la audiencia solamente iba a durar 15 minutos, duró 70, y que iban a estar los dos a cara de perro. No ocurrió, no ocurrió. Las tres veces que tuvieron contacto, eso no ocurre. Milei con el Papa, lo habíamos adelantado. La verdad, Gonzalo, un encuentro que nos sorprendió a todos. Exactamente, Sandra. Por muchas razones, vamos a tomar algunas variables elementales. Primero, el tiempo que estuvieron juntos. Hoy lo escuchaba Sergio Rubín más temprano contar que al ser una visita de Estado suele de ser de 22, 23, 24, 25 minutos. Estuvieron 70 minutos. En segundo lugar, me parece que hubo un acierto por parte del gobierno en elegir quiénes iban a ser los integrantes de la comitiva. Personas que tienen apego al Papa Francisco públicamente, lo quiero decir. Claro. El ministro Guillermo Franco fue alumno del Papa cuando Bergoglio era profesor en el Colegio del Salvador. De hecho, hubo un chascarrillo. Bergoglio le dijo adelante de la comitiva, vos te acordás que yo a vos te pesqué copiándote. ¡Qué genial! Lo escrachó adelante de todos. ¡Qué gran anécdota, Gonzalo! Fue cómico porque fue verdad, aparte. Franco lo aceptó, era joven. Bueno, todos hemos hecho alguna macana. Y en segundo lugar, porque Diana Mondino es una ferviente católica admiradora del Papa Francisco. Con lo cual se hizo todo perfecto como para que el Papa esté contento. Claro. Gonza, está en línea Sergio Rubín, que es un gusto siempre escucharlo y tenerlo aquí con nosotros. Hoy una salida de lujo, Sergito. ¿Cómo estás? Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Gusto en escucharte. Un saludo a Gonzalo. Sí, ya cayendo aquí la noche de a poquito en Roma, pero bueno, una jornada que se inició con esa gran expectativa del encuentro de Milei con el Papa, que prolongó, como ustedes estaban contando allí muy bien, la cordialidad que ya se había visto ayer. Eso continuó, pero bueno, también hay que hablar un poco del contenido de esa reunión, porque evidentemente, como contaba Gonzalo, en más de una hora te imaginarás vos que se trataron una serie de temas. Y yo me atrevería a decirte, según lo que hemos ido tratando de reconstruir, que hubo dos grandes aspectos, ¿no es cierto? Uno, el tema social, obviamente que al Papa le preocupa mucho, no de ahora, de siempre, ¿no? La situación de los más desfavorecidos y en general de una sociedad, una clase media que ahora está sufriendo también un ajuste importante. El presidente cree que esto es necesario, que hay que pasarlo, que hay que equilibrar las cuentas, bueno, para bajar la inflación, todo lo que ya sabemos, pero bueno, Papa preocupado siempre por este tema. Y la otra cuestión es el tema de la confrontación verbal, que, digamos, la grieta no es de ahora, también es de largo aliento, pero que estamos viendo en estos días discusiones fuertes, también el propio Milei con acusaciones a los posibles aliados. Incluso. ¿Le hizo como un tironcito de oreja cuando hablas de ese aspecto puntual? Yo no sé si un tironcito de oreja, yo no diría eso, pero sí diría que obviamente el Papa está siempre hablando de la necesidad del diálogo, de la búsqueda de consenso. Parece un disco rayado, pero es que realmente cree en eso y cree que tenemos que bajar un poco el nivel de confrontación. Todos, porque también hay una oposición, el peronismo, el kirchnerismo duro, pero en fin, hay de todos lados hay cosas fuertes, ¿no? Entonces digo, y por supuesto el presidente tiene la máxima responsabilidad porque es el presidente de la nación, pero son sugerencias. Sí. Yo lo que creo, Sandra, es que ¿qué va a pasar después? Es decir, va a ser interesante seguir un poco los pasos de Milei y cómo actúe Milei, podremos más o menos deducir si realmente le dio un poco de bolilla a lo que dice el Papa, ¿no es cierto? A lo que lo recomienda el Papa, que es ese gran anhelo de que bajar un poquito la confrontación y, por supuesto, tener siempre muy en cuenta a los que menos tienen. Acordate que, digamos, Milei dijo que él lo único que no iba a recortar era el gasto social. Bueno, eso está bueno, pero hoy, por ejemplo, la Iglesia salió a denunciar que se cortó la ayuda alimentaria porque están cambiando el sistema, un tema muy técnico. Por una tarjeta, etcétera, y no estaban llegando los alimentos a los comedores. Así que bueno, hay puntitos y puntazos, diría yo, para resolver y que fueron abordados en esta charla, obviamente con esto redondeo, obviamente
Milei expuso lo que él está haciendo, su programa, cómo él cree que tiene que avanzar para sacar a la Argentina de la crisis. Así que bueno, ya te digo, tuvieron un buen tiempo para abordar todas estas cuestiones, siempre en un clima muy cordial y con un Milei que se fue realmente muy, muy contento, se lo veía realmente muy satisfecho con este encuentro. Bueno, básicamente, Sandra, no fue una reunión en la cual los temas pasaron por arriba ni que fueron tocados, digamos, de manera liviana. Fue una reunión en la cual se habló profundamente, esto me lo contaron integrantes de la comitiva. Milei tuvo la oportunidad de poder explicarle al Papa por qué él cree lo que cree. Claro. Ten en cuenta, Sandra, que acá se da un choque de mundos muy distinto. Milei es un liberal ortodoxo, pero liberal, y Bergoglio es un socialdemócrata heterodoxo. Es un boca-river en cuanto a la concepción que tienen de la economía y del mundo. Me contaban que Milei, y esto es muy habitual en el presidente, es muy hábil y muy contundente para poder explicar por qué él cree lo que cree, y que el Papa, digamos, aceptó la postura del presidente de comprender que para que la Argentina pueda desarrollarse es preciso que primero ordene las cuentas fiscales. El Papa que le replicó, bueno, está muy bien eso, por favor, tómese el tiempo y la energía para poder contemplar cuál es el impacto social de ese ajuste fiscal que usted cree que es necesario. Pero me dicen que fue todo en un nivel de entendimiento, Sandra, supremo. Hablé con un sacerdote recién del Vaticano, que está muy cerca del Papa, habitualmente me dijo, está exultante el Papa después de lo que conversó con Milei, y hablé con uno de los ministros que me dijo, Milei se fue chocho de la reunión con el Papa. Gracias, Gonzalo. Gracias, Sergito. Te extraño. Bueno, y déjame decir estos 5 segundos. Lo que decía Gonzalo, de dos personas tan distintas, con visiones tan distintas, y que tuvieron cruces muy duros. Milei fue muy duro con él. Sí, el Papa tuvo alguna referencia complicada. Y sin embargo, pudieron abrazarse y convivir en las diferencias. Creo que ese es un lindísimo mensaje para la Argentina hoy. Bueno.